más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el video de hoy, como pudieron ver en el título, tengo invitada a mi madre y vamos a probar todas esas típicas de allá de Guatemala. A ver, estoy súper emocionada porque hoy va a ser la primera vez que vamos a probar los dulces típicos de allá. Ay, o sea, qué maravilla. Yo tengo la boca hecha un charco, hecha agua, como decimos los cubanos. Y vamos a ver, mis amores, vamos a comenzar. A ver, nuevamente quiero agradecerle a ese suscriptor que me mandó estas cajas con estas cantidades de dulces. Que ya les decía en el video anterior que quizás para ustedes es una bobería, ¿ok? Pero para nosotros esas cosas cuestan muchísimo, muchísimo. Y ustedes saben que yo soy team dulce, mi mamá se lo come, pero no tanto como yo. Yo sí soy team dulce. Y antes de nada, mis amores, vamos a comenzar. No vamos a dilatar más este video. A ver, mírame, vamos a comenzar. A ver, miren, yo estoy como probar esto. Estos son los Tortrix, miren mis amores, de limón, que creo que es uno de los más famosos que hay en Guate. Vamos a ver, mami, a ver qué tal. Vamos a ver cómo abrimos esto. Espero que no pique ni nada, ¿ok? Vamos a ver, ay, Dios mío, que no la puedo abrir. Ya. Ay, huele extraño, huele como si fuera maíz. ¿Eh? Ah, sí, sí. Como lo pedí de aquí, como lo pedí. A ver. ¿Quizás a ella le guste? Está un poquito saladito y eso, pero bueno, qué rico. A ver, dice que es de limón, pero están bastante saladitos. Tiene que tener harina de maíz. ¿Harina de maíz? Oye, pero se siente el ácido. Se siente el ácido, sí. Ay, pero están buenos. Muy buenos. Están buenos. Empecé bien, empecé bien. Vamos a ver. Mami, vamos a ver, vamos a probar. Una cosa que me llamó la atención aquí. Vamos a probar ahora, mis amores, esto que es maní japonés. A ver. Maní japonés. Sí, maní japonés en Guate, como que. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, mami. A ver, los Tortrix no están malos. Están buenos. O sea, que para comer una botanita. A ver. Ay, qué rico huele, mami. ¡Wow! ¡Ay, qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Son salados! ¡Ay, pican! ¿Eh? ¿O no? No, pican. ¿Por qué me pican? Ah, no sé. Un maní, como cubierto con algo, ¿eh? Maní horneado, saborado con salsa tipo soya. Ah, ahora sí. Ah, sí, pica, pica, sí, pica. A ver. Se pone toda una bobería, ¿no? Pero se siente picantico al final, hermano. Sí. Ay, ay, man. Un poco dulce. Mis amores, a ver, miren. Estos son los famosos polos de allá de Guate. Mami, no sé, a ver. Yo sé que hablan mucho de esos polos, pero no sé, no tengo idea qué será. Se siente picante, vamos a verlo así, antigua. Mis amores, miren. El color blanco tiene. Ay, qué rico huele. Miren, es como un chocolatico. Está súper blandito. ¡Wow! Bueno, ya estoy masticando el maní. Tiene que. Como un marshmallow adentro, un malvadisco con algo arriba. Un sorbetico. ¿Ah? Tiene una textura así como, como si fuera, no sé, como una gelatina, ¿sí? Como si fuera una gelatina. A ver, no es de que yo me comiera 5 y 6 de esto. No sé, tiene un sabor como extraño, ¿eh? No sé ni a qué sabe. No sé a qué sabe, exacto. O sea, no le logramos de zona 4, es de zona 4 de Guate. Galleta con cobertura sabor a chocolate blanco, pero no sabe chocolate, mami. Chocolate blanco, porque a lo mejor es diferente el de allá. Ah, pues el chocolate blanco ustedes es diferente de nosotros. Más o menos. Yo se me lo comiera. No, sí, pero bueno. Rico. Vamos a probar, mami, ¿qué escogemos ahora? No sé, lo que tú desees. Esto. Estoy muy contenta de tener a Guatemala en casa. Tenemos a Guate en casa, mis amores. Estos son los picarones. Supongo yo que sean como unos pelles, bueno, no te parece como un pelle ese. Eso que parece por fuera. Ay, un pelle. Ay, pelle. Eso huele a salsa como de, no sé. Sí. Es extraño.
Como Vitanova, ¿no? Como la Vitanova, miren. Huele como una salsa que hay aquí. Qué rico. Ay, qué rico. Riquísimo. Qué rico. Picarones, riquísimo. Ay, uno de mis favoritos, como está divino, qué rico. Ay, vamos a comer otro. Mira la mitad. Señores, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente de la familia que lo prueben? Ay, no, qué rico. Están divinos. Divino. Creo que es el que más me ha gustado hasta ahora. A mí también. Después le sigue el Tortrix y el maní. Sí. O sea, que... ¡Ah, qué rico! Está divino. Está Vamos a probar, mami, ahora que es una cosa que te va a gustar. Gomitas. Gomitas. A ver, supongo que esta gomita dice, son como ácidas. Supongo, supongo yo. Vamos a ver. Mira, con la naranja, ¿la quieres poner la naranja? Voy a coger una rosa. Son como unos gusanitos. Unos gusanitos, ¿eh? Son ácidas. Es una ácida. Un poquito. No tan buena. Son divinas. Se lo voy a dar a mi niño. Y a mi hermana para que la pruebe. Seguimos y paramos. No, vamos allá. Estoy tratando de intercalar, ¿no? Porque son unos cuantos, ¿eh? Sí, ¿eh? Miren. Ya les decía que esto aquí no te lo conocemos como sorbeto. Sí. Ellos dicen que como unos waffles, no sé. No sé. Entonces es sorbeto. Sí. Es así mismo. Esa misma. Ay, pero que está todo riquísimo. Fuera. Ay, está todo riquísimo. Ay, Dios mío. Saber que estoy probando cosas de Guatemala. Ay, Dios mío. Estaba tan lejos y ahora está tan cerca. Estaba tan lejos así mismo, mami. Pues no, muy bonito. Es sorbeto, mami, de Guatemala. A ver, oye, sorbeto aquí de Cuba. Tiene sabor a fresco. Y el olor. Sí, Dios mío. ¿Sorbetico? Qué fija. Esto es de toda la vida. Súper bien. Me quedó una gomita aquí. Ahí está sabroso. Mami, queso y fritos. ¿Qué será esto? Algo de queso. ¿Y te gusta el queso? A lo mejor te gusta esto. Vamos a probar a ver. No sé, mis amores. ¿A qué sabrá? A menos lo escuches con una naranja y ese es mi color. Ay, qué extraño, mami. Mira. Huele a queso. A queso. ¡Miren! Pero es una patica de pollo. Miren esto. Miren para acá. Son como unos tornillitos. Es rico, te va a gustar. ¡Qué rico! ¿Qué más? Va a engordar. Ella ya te deja engordar y sale con la grisía en las nubes. Vamos a probar ahora algo que te gusta a ti, mami. El chocolate. Esto se llama Diablo. A ver, no sé por qué lo pusieron así. Pero mira, se ve súper lindo. Vamos a ver. No sé. Ay, qué rico. Ay, todo está riquísimo. Ay, de verdad. Ay, mami, tú no te habías hecho mal de chocolate, mira. No, no. Mira. ¿Cómo así? Ay, qué rico se ve esto. Es que yo hice, yo pensé que... Ay, sí. Ay, lo partí mal. Pero bueno, esto es mucho para mí. Pero mira. Tiene como un pedazo de waffle. ¿No me coge ahí? El chocolate es más fino, ¿viste? Ya, yo soy chocolatera, pero esto es maravilloso. Maravilloso. ¿Qué chocolate más fino? A ver, aquí en Maracay hay chocolates. A ver, que el Diablo está riquísimo, ¿ves? Nombre feo, porque el Diablo está riquísimo. Está divino. Está divino. Es un chocolate súper fino. Wow, wow. Sí, porque tiene una cobertura fina. El chocolate tiene leche. Tiene leche. ¿Te parece? Bueno, la catadora de chocolate. Bueno. Está. Por su coloración, su sabor. Esto parece que pica. ¿Pero por qué? Dice palitos chilimón. Y tiene un chile, ¿no? Y limón. Ah, ay, el chile. Mío. Chile es picante, ¿no? Nos gusta. Sí, como un ají picante, como me digan. Entonces, un ají. Ay, chica, un poquito. Mi abuelo, tuvimos que acudir a esto. Vamos a abrir así, porque es que entonces nos tardamos mucho. Ay, yo lo abrí como una loca ahí. Ay, ¿qué es eso, eh? Está extraño. Ay, mami. Ay, ¿qué es eso? Mira, son como unos palitos, mira. Huele como a ramen. ¿Eh? Sí.
Así que tiene como si fuera. Ah, tiene jíe, que es la jíe. ¡Ay! ¿Cómo se lo ¡Ay! ¡Cómo pica! ¡Mira! ¡Ay! ¿Me puedo sudar? Muy picante. A ver, lo que no estás acostumbrado a comer, los palitos, no los. Es como los tortrix, pero con picante, ¿eh? Sí, pero es bastante picante. Bueno, hay un ají ahí. Mire, vamos a probar ahora. Son caramelos masticables, dice con sabor a fresa. Hay un sabor a limón, otro sabor a fresa, cogí sabor a fresa. A ver si no quita eso, mamá. A ver, estamos. Vamos a cogerlo para la sala porque al final tenemos que probar muchos dulces. Dale. Sí, nos arde la garganta un poquito. Entonces no trajimos agua ni nada. No, no importa. Vale, pero coge la perilleta que está aquí. Miren, son así. Son como los mentaplumas, mami. Sí, así mismo son los mentaplumas. Eso me dijo mi hermano. Sí. Me dice, no, son como los mentaplumas. Vamos a abrir uno, porque a ver, ¿para qué vamos a comer uno entero si no vamos a pasar una hora masticando? Sí. Entonces no vamos a pasar una hora masticando como entero. ¿Te gustan? ¿Me te gusta la carne, blandito? Fresa. Claro. Qué rico, mami. Mis amores. Es que los palitos estos pican que un mundo. Ay, no, miren. Yo como con picante, pero ustedes se pasan. Mami, la comida, vamos a probar ahora los nachos. Estos nachos, yo los he visto bastante que lo comen lo que es en México. Y cosas así, ¿saben? Como que lo ligan con una salsa de queso, cosas así. ¿Y qué son los nachos? Son, será como unas papitas de maíz. Tiene maíz, aceite, suero dulce, queso cheddar. ¡Uy, tiene queso! Tiene queso, mami. ¡Wow! ¿Dice eso que tiene queso? Ay, no sé si me guste. A mí. Te ve que masticando el caramelo. Ay, está divino. Yo le quiero un poquito más de sal, pero está divino. No está malo, estaba quieto. Está riquísimo. No le eché mucha sal, mi amor, porque la sal también hace daño. Que eso. Vamos a probar las fabulosas cerecitas. No sé qué será, mami. A ver, no sé si era un chicle o. Andón. Ya no sé. Ay, estoy contenta de tener tantas copitas así tan lindas, tan sabrosas. Y eso es incapadina para el niño, ya te lo enseñé. Ay, chica, yo no sé, esto dice que vamos a pagar con el buzo. A ver. A ver, ¿qué es esto, eh? Ay, no logro sacar una bolita de estas. Mira, las cerecitas son como una cerecita. Déjame ver. Son como una cerecita. Aquí tenemos cerezas, pero no son tan pequeñitas. Pero estas son comestibles. No, quiero decir, no es una fruta que tú la procesan ni nada por ahí. No sé, supongo que no. Pero no es el sabor. Qué va, es un caramelo. Es un caramelito más o menos que. Es que estas cositas están súper fuertes. En forma de cereza. Mira. Está buena, ¿ves? Está mala. Vamos a probar una galletita. Me está criticando para que venían antes, no así, pero sí en diferentes ¿sabes? Versiones, como que, no sé, parecido. Y aquí, un paquetito de esto cuesta hasta 100 pesos. En bolsa negra. A ver, hay dos. Hay como que de vainilla y chocolate. ¿Vas a coger? Chocolate. Ay, qué rico huele, mami. Divino. Está bien. Como de maicena, mami. Tiene vitamina. Está bueno. Tiene hierro y glucosa, ácido fólico. A ver. Está riquísimo. Estoy leyendo. Mis amores, es que tiene niacina, vitamina B1, hierro. Tiamina, riboflavina, ácido fólico. Nunca he visto una galleta que tuviera vitamina, ¿eh? ¿Tiene vitamina? Ay, no, la galleta aquí no tiene glucosa. Azúcar. Vamos a probar, mami. Son tantas cosas. Un caramelito. Vámonos por un caramelito. Rosa.
también. Aunque perece, sí, vamos a coger esta rosa. ¿Qué dice que es como turrón, mami? ¿Turrón? Dicen que es como un turrón. A ver, no sé. Wow, como es, y golosinas. ¿No falta qué? Ay, mi madre, qué cosa más maravillosa. Así venían antes unas pastillitas que nos vendían a nosotros. ¿Mira? ¿Un coso no le llega abajo? Qué extraño, ¿eh? Guarda, demasiado dulce. Está bueno. Bueno, no hay que masticarlo. Delicioso. Delicioso. Está bueno. Vamos a probar esto, mis amores. Ay, qué dulce. Creo que tengo esto muy dulce. Dice lunitas. A ver, no, no sé qué sea. Vamos a abrirlo porque estamos para averiguarlo. ¿Qué es esto? Mami, toma este pelote como yo, sí. Dicen lunitas. Mira, azul. Una bolita azul. Te va a gustar. ¿Por qué? Pero yo no encontré un azul. Diferente color de paleta. Encontré una amarilla. ¿Te gusta? Porque es chocolate. Sí mismo. Mis amores, a ver, todo exquisito, exquisito, exquisito. A ver, como son tantas cosas, vamos a dividir el video a la mitad, porque si no se va a hacer súper extenso. A ver, hasta ahora todo súper exquisito, súper exquisito en mi vida. A ver, lo que más me impresionó fueron estos palitos, mami. Sí, por el picante que tiene, a ver, pica. Porque aquí he visto que allá hay youtubers que prueban estas cositas y dicen que no pican. No pican, yo dije, ah, el picante de guate no pica, o sea que no, no me va a matar. Pues no, me gusta una cosa, está picante, eso está súper picante. De todo lo que más me gustó, mami, a ver si tú no coincides conmigo, son estas cositas. El diablo. Me encantó. Ese diablo está exquisito, yo lo digo. Los no tortrix están exquisitos también, lo que son el maní está delicioso, los nachos. Estaban también, buenísimos. También. Los quesifritos, que son como quesitos, también. O sea, miren, las gomitas estaban deliciosas también. Nada, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Esperen una segunda parte mañana, por favor, porque entonces vamos a grabarla. Y si no, son ese video muy extenso. Todo delicioso, pero menos a mí, me encantó. Y a mí, ni hablar. Hasta aquí el video de hoy, mis amores. Espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse aquí a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao.